Estamos en jueves y comenzamos un espacio más de Segorbe por ti. Hoy nos acompaña la concejal de Servicios Sociales, entre otras áreas, Marisa López. Muy buenas, Marisa. Buenas, Esperanza. Vamos a desgranar esas áreas, servicios sociales, mujer, igualdad, cultura, pero a mí, en primer lugar, el tema que más nos atañe en estos momentos es el del área de servicios sociales, porque sabemos que han cesado mucha actividad en el Ayuntamiento de Segorbe, pero bueno, servicios sociales está en plena actividad y nunca mejor dicho. Pues así es, Esperanza. La verdad es que estamos viviendo este momento tan duro y tan difícil que es increíble. Si nos lo hubieran contado hace un par de meses o unos años, no nos lo hubiéramos creído. Pero como tú dices, servicios sociales no puede parar, justo al revés, tenemos que estar pendientes de todas las personas que nos necesitan y eso es lo que estamos haciendo. Y también debemos recordar que nosotros tenemos el servicio de ayuda a domicilio y de la dependencia, que son servicios esenciales que deben de funcionar, no pueden parar de hacerlo. Y bueno, voy a aprovechar para darle las gracias a las trabajadoras, a las seis trabajadoras, seis mujeres que están demostrando su profesionalidad y su valentía en estos momentos. Hoy igual es el programa también de los agradecimientos, porque en estos momentos tan complicados pues estamos viendo la gente maravillosa que tenemos a nuestro alrededor y que está dispuesta a ayudar en todo lo que haga falta. Nosotros a estas personas les estamos facilitando, a las de ayuda a domicilio y de la dependencia, les estamos facilitando todo el material para protegerse. Se les está dando, bueno, que es tan complicado tener estos días ese material, se les ha dado también un mini curso de formación para saber cómo se tienen que poner y quitar los EPIs, que son pues, los equipos de protección que ya se utilizan, que es, bueno, pues estos nombres que nos estamos familiarizando estos días, y sobre todo para que ellas estén protegidas y para proteger a los usuarios y a las usuarias. La semana pasada ya dábamos de forma resumida las medidas que ya se habían adoptado en servicios sociales, pero a mí me gustaría que nos explicaras esas medidas que ya pusimos y las que esta semana se han ampliado. Pues en un principio, cuando escuchamos que cesaban las clases, se suspendía el colegio, pues claro, también se suspendía el servicio de comedor para los niños y para las niñas. A nosotras nos preocupaba sobre todo pues esos niños que forman parte de familias que son muy vulnerables. Entonces, desde el equipo de servicios sociales se propuso 23 niños y niñas que pertenecen a 15 familias a las que se les está haciendo entrega de un menú diario, un menú muy completo, que costa, ya lo expliqué el otro día, de un primer plato, segundo, un postre y pan, y se les es un servicio que es totalmente gratuito y que estaban viniendo las familias a recogerlo al ayuntamiento. Era un servicio que estaban dando las enfermeras escolares, que también dije que eran personas de nuestra total confianza y que conocían bien a las familias. Pues estos pocos días que está funcionando han aprovechado para dar consejos, las familias pues para preguntarle dudas, para cualquier cosa que querían conocer, pero es verdad que conforme va evolucionando esto y va empeorando, como estamos viendo, pues hemos decidido que el servicio se va a prestar, pero va a ser desde el ayuntamiento, una persona lo va a llevar a las casas de estas familias, de manera que solamente se mueve una persona y evitamos que 15 familias tengan que desplazarse, aunque es verdad que les habíamos hecho un justificante para que pudieran venir sin ningún problema, pues si los paraba la policía o si los paraba la Guardia Civil, pero hemos pensado que es mucho mejor, así que lo haremos llegar nosotros, manteniendo las medidas de seguridad que todos conocemos y que las familias, pues si no es totalmente necesario, que no salgan de sus casas. Respecto a las personas mayores, también se han tomado unas medidas dentro del área de servicios sociales, ¿no? Sí, para las personas mayores tomamos dos medidas que la verdad es que pues yo estoy contenta porque prácticamente no las han solicitado, muy poquitas personas han hecho esta petición, eso es pues porque nuestros mayores están bien atendidos, porque o bien ellos se habían preparado ya o sus familias lo habían dejado todo preparado, también pienso que a lo largo de estos días pues lo irán necesitando. Y bueno, llamando al teléfono 964 13 21 49 pueden hacer dos peticiones, una es que se les lleve la comida a casa, pues se ponen en contacto con una trabajadora social que les explica cómo lo tienen que hacer o directamente les rellena ella la petición, porque pues bueno, la gente mayor a veces es complicado hacerlo.
Y simplemente ellos luego tienen que firmar. También estamos en coordinación con el centro de salud, pues para que nos indiquen las dietas que ellos necesitan. Pues por lo mismo, una persona mayor a veces no sabe exactamente lo que puede comer. Es un menú que cuesta 7,50 € que de esos solamente 5 € va a pagar los usuarios y las usuarias, y el resto lo va a asumir el ayuntamiento. Eso por una parte, y por otra parte, pues lo mismo, pueden hacer la petición de que se les lleve la compra, pues los productos básicos que se necesitan, de alimentos, higiene, limpieza, farmacia. Ya te digo que muy poquitas personas lo han solicitado, pero que a lo largo de estos días pues pensamos que nos irán solicitándolo más familias, y también una persona del ayuntamiento está llevándoselo a su casa y entregándoselo. Así evitamos pues que ellos tengan que salir. Te voy a hacer una consulta que el otro día me hicieron en la calle. Hay muchos usuarios del CEAM de Segorbe que bien iban a pasar la jornada, pero hay otros que habitualmente comían en el comedor del CEAM. Al cerrar los bares y todos han encontrado que ellos mismos se tienen que comprar. ¿Ellos podrían hacer de uso de este bono de momento del menchar a casa? Claro, ya te digo, tendrían que llamar al 964 13 21 49. Entonces la trabajadora social les preguntaría si cumplen los requisitos, y por supuesto ellos, como el resto de la población, a ver, es un servicio que está enfocado para las personas mayores o personas con patologías, pero en principio no hay ningún problema. Lo que te comentaba antes, pensamos que pues más o menos lo tenían todo controlado hasta ahora, hasta este momento, y que por eso no lo están necesitando. Pero bueno, a partir de ahora pueden seguir llamando. Bueno, pues vamos con otra actuación que se viene llevando desde tu concejalía, como es Mujer e Igualdad, en esas mujeres maltratadas que, bueno, tampoco se ha dejado y se ha suspendido ese servicio. Claro, pues imagínate si esto es complicado para todos, pues para esas mujeres que están viviendo estos días encerradas con sus agresores. Entonces, lo que queremos explicar, a ver, ahora tampoco no voy a dar toda la información porque son muchos números de teléfono, correos, páginas web que iremos colgando en la página del ayuntamiento. Creo que ya cuando salga este programa ya estará toda la información, pero sí que un poco decirles los recursos con los que contamos. Por una parte, sigue en funcionamiento el servicio del centro Mujer Rural, con el horario que tenían hasta ahora, de 9 de la mañana a 9 de la noche, pero claro, es por teléfono. Tendrían que llamar al 900-580-888. Repito, 900-580-888, y pues consultar o comentar lo que ellas crean. También sigue activo el poder llamar al 016, que está a las 24 horas del día, todos los días de la semana. Bueno, que se atiende en 52 idiomas, que también está adaptado para personas con diversidad funcional. Hay diferentes páginas web que puedes entrar para si necesitas asesoramiento jurídico. También se han puesto dos números de teléfono por los que puedes comunicarte por WhatsApp si necesitas pues que te den apoyo psicológico. Son dos psicólogas las que contestan a estos teléfonos. También hay un servicio de chat más que nada enfocado para las niñas y las adolescentes pues que viven situaciones de maltrato, de violencia de género. Y bueno, pues también si hay un momento de crisis o de peligro inminente, pues ella puede llamar al 112, que es el teléfono de emergencias, también al 062, que es el de la Guardia Civil, o al 092, que es el teléfono de la policía local. De todas formas, es obligación de todos, si conocemos a alguna mujer que está viviendo pues estas circunstancias, ponernos en contacto con ellas, por si necesita que seamos nosotros los que llamemos, y si algún vecino o alguna vecina pues oye algo que le parece que no es Normal. normal, pues que por supuesto que se pongan en contacto con alguno de estos teléfonos. Otra de las áreas que, aunque es competencia directa de la Generalitat, es el centro, la residencia del CRIS y el CRIS, la residencia y el centro ocupacional. En estos momentos, ¿en qué situación se encuentran? El CRIS y el centro ocupacional es competencia del ayuntamiento, y claro, cuando se pararon las clases, pues por supuesto también se paró la actividad en estos centros. Los usuarios y las usuarias están en su casa, y el personal de los centros estará haciendo un seguimiento telefónico de todos los usuarios. Si todo funciona bien, pues lo dejamos ahí, se les van dando unas actividades, se les van dando unos consejos, pero si es necesario, pues el seguimiento se hace desde sus casas para controlar que todo funcione bien.
Hay otras residencias, como las de mayores, tanto la pública como la privada, de aquí de Segorbe, también la residencia de discapacitados, bueno, pues que no son competencia del ayuntamiento. También tenemos la empresa privada que da el servicio de ayuda a domicilio, en las que estamos en contacto continuamente para saber cómo se encuentran, cómo están gestionando este momento tan complicado y bueno, estamos, ya te digo, en contacto todos los días con ellos, todos los días o continuamente con ellos. Pasará lo mismo en las residencias de mayores, ¿no? Sí, ya te digo, en las dos residencias mantenemos contacto telefónico, en los que nos van contando pues cómo están sus usuarios y sus usuarias, cómo están viviendo ellos estos momentos, cómo lo están gestionando, y estamos en contacto con todos ellos. También estamos en contacto con las ONGs, como son Cáritas y Cruz Roja, bueno, que no nos podemos olvidar de ellos en este momento, ni de todas las personas, de todas las empresas que están, bueno, ofreciéndose al ayuntamiento para ayudar a todos sus vecinos de una manera desinteresada, ¿no? En estos momentos ves eso, la parte, la generosidad, y bueno, la buena disposición que hay por parte de tantísimas personas. Otro de los ofrecimientos os lo hacía llegar la Asociación de Mujeres, que también están trabajando por la causa. Pues también tenemos que darles nuestro reconocimiento, ya que ellas han empezado desde sus casas a fabricar material, tanto mascarillas como batas, y que están poniéndose en contacto con diferentes residencias, con las ONGs, pues porque sabemos que en este momento no hay suficiente material, y ellas van elaborando este material. Bueno, yo creo que están realizando una labor muy importante. El otro día en el centro de salud, porque lo que hablamos de que la gente se vuelca en temas como estos, una persona se dirigió a mí para ofrecerme una mascarilla de tela. Y a mí me gustaría decirle a la gente, mandarle ese mensaje, que no todas las mascarillas de tela, aunque sea la buena voluntad, son buenas. Claro. Si tienen la necesidad o quieren colaborar, se tendrían que poner en contacto con los pioneros de esta iniciativa, que surgió en Altura y que realmente, pues después de fabricarlas, las llevan a Sagunto para esterilizarlas y que no corra ningún peligro la gente. Claro, así es, porque la buena voluntad, es lo que tú dices, pues no es suficiente. Yo ya te digo que creo que ellas sí que están en contacto con estas personas de Altura, que lo están haciendo como toca, y sobre todo, pues bueno, destacar eso, ¿no? Esa labor que están haciendo. Pues vamos a aprovechar, y si quieren ayudar en esta causa, todo el material se lo van a disponer desde Altura, se lo llevarán a su domicilio, recogerán cuando estén elaboradas y ellos gentilmente las llevan a Sagunto para esterilizar. No se fíen de todo y hagan caso, y es por nuestra seguridad. Y bueno, vamos a cambiar de tercio, como se suele decir en la jerga taurina. Nos vamos a otro área, como es ferias y mercados. El mercado del jueves también se ha suspendido. Bueno, pues claro, como el resto de las cosas se ha tenido que suspender también, nosotros lo que haremos es, cuando todo vuelva a la normalidad, estos dos jueves del mes de marzo, que no ha habido mercado por las circunstancias que tenemos, pues se devolverá el importe, el dinero que ya se había pagado, y en un principio no vamos a cobrar el siguiente trimestre, que sería, corresponde al segundo trimestre. Vamos a ver un poco cómo evoluciona esto, cuándo termina, y ya iremos tomando otras decisiones, pero pues sobre todo pues facilitarle a esas personas que debido a la pandemia han dejado de trabajar, pues que no tengan más gastos de los necesarios. Bueno, pues otra de las cuestiones, también se ha suspendido por segunda vez la obra de teatro Juntos, y ya lo comentamos la semana pasada, pero ¿qué es lo que vais a hacer, Parisa? Pues claro, como lo que hablábamos del mercado, se ha tenido que suspender todo. Bueno, pues aquí la lata era que la obra de teatro ya se suspendió en otro momento por indisposición de una de las actrices. Nosotros, pues cuando todo vuelva a la normalidad, devolveremos el dinero, aunque seguimos en contacto con la compañía porque pensamos que merece la pena intentar traer esa obra de teatro. Ya viste la respuesta de la gente, se vendieron todas las entradas. Cuando se dio la opción a devolver el dinero, pues muy poquita gente lo devolvió, y algunos con la intención de a ver si podían comprar una entrada, una butaca que fuese mejor que la que ellos tenían. Es una obra que quería ver la gente. De hecho, a mí, pues ahora hay mucha gente que me ha preguntado, pero bueno, Marisa, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a intentarlo? Ya te digo, estamos en contacto con la compañía.
pensamos que merece la pena, pero claro, como a lo mejor pues ya se alarga mucho en el tiempo, pensamos que devolveremos el dinero y luego pues como si se ofreciese otra obra de teatro, quien quiera que compre la entrada y ya está. La verdad es que pues mucha desilusión por tener que, lo primero es la salud, es obedecer, hacer caso de lo que nos han dicho, pero pues desilusión por parte de todo el equipo de cultura, que desde aquí les mando un beso a estas chicas maravillosas que compartimos trabajo, alegrías y bueno, desilusiones como esta. Nos ha tocado suspender la danza, todas las actividades que habían alrededor del Día del Libro y bueno, pues también muy apenadas porque la primera semana de abril se celebra el Día Mundial del Autismo. Tú recuerdas que cuando celebramos la feria que hicimos aquel momento, ¿no?, sin ruido para estas personas, para estas personitas, pues dijimos que no queríamos que fuese algo puntual, sino que queríamos visibilizarlos, que se viese que forman parte de nuestra sociedad. Habíamos programado también un espectáculo muy bonito para celebrarlo, que no va a poder hacerse en estas fechas, pero que bueno, pues que más adelante lo celebraremos igual, aunque no sea en mes de abril, y lo compartiremos con toda la gente de Segorbe que quiera acudir. Es un momento difícil, esperanza. Yo creo que de todo se aprende, de todo nos enriquece. La vida nos está dando una lección de humildad. Cada uno sacará luego sus propias conclusiones. Tenemos que obedecer, que ser responsables, que estar animados, que esto juntos, estando en casa, pues se solucionará. Y bueno, pues no podemos compartir besos y abrazos, pero podemos compartir también sonrisas, ¿no?, palabras, esas miradas cómplices que tanto nos están ayudando estos días. Y que tanto nos llenan. Yo creo que hemos hablado largo y tendido de lo que está sucediendo los últimos días en el consistorio segorbino. ¿Tienes que añadir algo más, Marisa? Pues mira, es el momento de los aplausos, como hacemos todos los días, que estamos deseando que lleguen las 8 de la tarde para salir a aplaudir a los sanitarios de nuestro país, que sobre todo pues tenemos tantísimas ganas, ¿no? Es un momento de desconectar del confinamiento en el que estamos en casa, y aplaudir también a las personas que están siendo responsables, que se están quedando en sus casas, a los que por obligación tenemos que salir a trabajar, repartidores, la policía, la Guardia Civil, los medios de comunicación. Y bueno, yo quiero dar un aplauso muy fuerte sobre todo a todos los niños y a las niñas, a los de Segorbe sobre todo, pues porque lo están haciendo muy bien, se están quedando en su casa, protestando muy poquito o no protestando nada, haciendo los deberes que les han puesto los maestros y las maestras, que tampoco no nos podemos olvidar de ellos, y bueno, y mandarles un beso y muchísimo ánimo. Pues bueno, esa despedida es la mejor. ¿Qué te parece si un aplauso para todos ellos? Un aplauso de esperanza. Y esperamos que todo esto pase pronto y estén todos en la calle, divirtiéndose, abrazándose, queriéndose, porque parece que no, pero la gente, ese momento de apretónico nos hace falta. Marisa. Nada, muchísimas gracias, Esperanza.